gente. Yo soy Cristian. Yo soy Carla. Y hoy vamos a reaccionar al capítulo 165 de Black Clover. Continúan peleas, bueno, acabaron peleas. Charmin se lució, Leopold se lució, Gacha se lució, aunque no lo vimos este último. A ver cómo continúa hoy. Sigue hoy la cosa aún entre Yami y Dante. Sí. A ver si nos aclaran algo hoy, un poquito, aunque sea, o vemos un poquito de pelea entre ellos. Antes de empezar con la reacción, también recordaros que podéis haceros miembros del canal si queréis ayudarnos un poquito y que podéis seguirnos tanto en Instagram como en nuestro canal de juegos, como en nuestro canal de directos, que los tendréis en la descripción. Y ahora sí, vamos a empezar con la reacción. Que va a entrar a diversión ahora, yo creo, ¿eh? Ojo. Eres tú, ¿verdad? No. Eres tú. Uy. ¿Y quién es? Es Yuno. ¿Es Yuno? ¿Es Yuno? Me ha parecido Yuno. No, no, no es. No. No es ni de coña. Pero no me ha sonado el ojo ese, la verdad. Toma. Nosotros no hemos visto. ¡Ah! No. No hemos visto a nadie que haga eso. No, a nadie, la verdad. ¿Nos puedes enseñar la cara? ¡Oh! ¿Cómo huele esa vicecapitán? ¿Cómo huele? Sí, sí, nos vamos a divertir con tu cara pisoteada. Porque es divertido. Claro, sí. Pero es que creo que está segura estando sola también, ¿eh? Ah, bueno. ¡Qué asco! ¡Oh! ¿Cómo se ha recuperado? Con el poder del demonio, ¿no? Ay, qué asco de persona, te lo juro. Es que disfruta demasiado eso. Le está cayendo una paliza por parte de ella ya. ¡Hola! Oh, ¿cómo lo está disfrutando? ¿Qué pasa? Oh, es que le gusta, tío. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo solucionamos esto entonces? ¿Cómo que una maldición que te impide morir aunque te mueras? ¿Podemos? ¿Cómo? ¿Podemos? Ah, bueno. Claro, entonces no ha muerto nadie. Entonces como si no hubiésemos hecho nada. ¡Sí, hombre! ¿Pero qué maldición es esa? El poder del amor, una mierda. ¡Sí, hombre! ¿Y ahora qué hacemos? Sí, tú mismo eres. Ay, ya le ha crecido el pelo. Ay, encima. Esto también. Vale. Pero, ¿y qué hacemos? Hay que matar antes a Manica y después a ellos. Pues sí. Sí. Justo. Maravilloso. Buah. Entonces hay que matarla. Y prontito. Cállate, anda. ¡Ojo! ¡Allá vamos! ¡Allá vamos! ¡Qué asco! ¡Cállate! ¡No chupes! ¡Ay, qué asco! ¡Eso sí que da asco! ¡No chupes! ¡Ajá! ¡Pero suéltala! ¡Qué desagradable eres! ¡De la rana! ¡Hola! Tío, es que no puede morir, ¡qué asco! ¿Qué
¡Ey, Nero, es verdad! ¿Nero tiene que estar escondida por ahí? Sí. O sea que tenemos una estrategia. En principio sí. Y Zenon y Van Jans tampoco hemos vuelto a saber nada. No. Pues tienes razón. ¿Cómo? Venga. Casi nada. Madre mía. ¿Cómo? Entonces iba a pasar. O no, está mirando. No sé qué está mirando. Está Ayuda. mirando, no sé si está mirando info. Será horrible, sí, eso lo sabemos. Sí, exactamente. Exactamente eso. Ah, bueno. Bueno. Les da bastante igual. Y a mí no me interesas tú. Qué casualidad, ¿eh? Ojo, pero no va a servir de nada, ¿no? Va. Empezamos la estrategia. Yo creo que sí. Vale. ¡Ostras! Hasta luego. Vale. Vale. Vale, me gusta. Lo ha entrenado, ¿eh? Sí. Vale. Ojo. A ver. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Qué guapo tú! ¡Mírala! No, pero... No. Ay. ¿Pero por qué te da igual? ¿Por qué le da completamente igual? Ya empezamos. Ya empezamos. Madre mía, ¿cómo va? Tú, bro. Es una locura. Sí, parece un sumo. ¡Ah! Tú. ¡51! Madre mía. Pues bastante rápido sube. ¡Menudo choque están teniendo! ¡Va, va, 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 va! ¡Uf! Ay. ¡No, qué asco! Ay. ¡Cállate! Da bastante rabia, la verdad. No, tenéis que ganar.
Nah, eres la mejor. Sí que lo eres. No vas a morir. No vas a morir. No vas a morir, no te preocupes. Qué bonito. Ya está en el suelo. Estoy segura de ello. Venga, hola. 65. Venga, para. Ostras. ¿Sí? Vale. Tenemos un plan. Le van a partir la madre, ¿eh? ¡Ah! Ahí llega. Esta era la que faltaba. ¿Por qué se ve tan épico, Nero? Esta era la que faltaba. Dale, Nero. Dale. Hazlo. ¿Funciona? ¿Qué buscas? Hay demasiado. Unas desordenadas. Me cuadra. Espero que haya funcionado la estrategia y hayan acabado con ella. O sea, parece que tenían una estrategia bastante... Está bien planeado. Bastante currada. Y era extraño que Nero no estuviese cuando en todo momento se ha dicho que sí. Nero iba a ser importante también y... Por eso cuando han tenido el flashback y he visto a Nero digo, uy. Sí. Nero no está ahí, está... No sé. Preparado para salir. Sí, algo iba a hacer. Sí. Vamos a dejar la reacción por aquí, esperamos que os haya gustado. Si dejáis un comentario se agradece, si dejáis un like lo mismo, esperamos que os suscribáis. Nos vemos en la próxima reacción. Adiós.